¿Qué pasa, gente? Bienvenidos a un nuevo video de Ganando Criptomonedas. Gente, hoy venimos con una noticia, podría ser oportunidad, y vamos a hablar de Bunny. Pero antes de hablar de Bunny, quiero decirles que en la descripción van a conseguir el enlace para ganar Rebuto gratis. Simplemente van a tener que registrarse y con eso van a poder ganar 10 tokens Rebutos gratis. Es un token de Cardano que van a poder ganarlo fácilmente registrándose en su página web. Con mi enlace, obviamente. Y bueno, vamos con la noticia de Bunny. Y es que Bunny fue hackeado, por así decirlo. Y podría decirse que no fue hackeado del todo porque el dinero de las personas no lo perdieron, pues no le quitaron el dinero a las personas, pero el valor del token lo lanzaron a uno. O sea, pueden ver, el precio era de $1, incluso menos. Y esto el día de ayer fue una gran oportunidad para las personas, porque las personas que pudieron comprar este token Bunny a $1 ya han hecho un por 37. Yo alcancé a comprarlo en $10, pude comprar una cantidad en $10 y ha hecho casi un por 4. Puede ser una oportunidad, ¿por qué? Porque es un token que obviamente sí, el precio fue bajado, fue vulnerado, algo que no debió suceder, pero sin embargo el proyecto tiene mucha credibilidad. Y mucho dinero, podemos ver aquí que tiene $1 billón, y no muchos proyectos tienen esta cantidad. Se dice que el 21 se van a abrir para los depósitos de depositar Bunny acá y retirarlos. Y puede ser dos cosas: puede ser que esto signifique que la gente saque su dinero y el precio siga bajando, o puede ser que el precio se dispare hacia arriba. Ya lleva desde ayer subiendo, va muy bien, y es que la gente lo quiere volver a poner al precio que tenía antes. He visto que la mayoría de las personas están invirtiendo, queriéndolo subir otra vez a $100. Así que si este token vuelve a subir a $100 o a $150, que era el precio que tenía cuando sucedió esto, mucha gente obtendrá ganancias grandes. Obviamente esta recuperación no va a ser rápida, calculo yo, esta recuperación no va a ser rápida, pero con el tiempo este token seguramente se va a recuperar. Y es un token que ha llegado a $500. Eso quiere decir que si las personas que en estos momentos estén comprando y este token llegase otra vez a $500, fuese una locura de ganancias. Y nos vamos a dar cuenta que la gente está comprando grandes cantidades. Acá podemos ver que personas están comprando 30 BNB, o sea, cantidades grandísimas. Un BNB. Aquí no se están jugando cualquier cosita, la gente está invirtiendo 50 BNB. Y esto lo estoy haciendo directamente mientras hago este video, porque o sea, esto no para. La gente está comprando, una locura. Así que el precio, obviamente, podría ser dos cosas: que el 21, cuando se abran los depósitos y retiro, se caiga hacia abajo, o que el 21 suba un montón si la gente no saca su dinero y llegan más inversores a entrar acá. Así que ahí les dejo esta noticia, este dato que seguramente muchas personas les puede interesar. Además de eso, las personas que obviamente fueron, por así decirse, afectadas, porque obviamente que una persona haya comprado el token en $150 y un hacker se lo baje a $1 y haya perdido $150 prácticamente, bueno, no los haya perdido, porque seguramente si no vende va a tener el mismo Bunny, pero obviamente está perdiendo claramente. Así que van a hacer un baúl de compensación para esas personas que perdieron dinero. Obviamente ellos saben cuáles son las carteras que perdieron dinero, porque obviamente esto es
por así decirlo, lo pueden ver en la cadena y ver qué transacciones se hizo antes del hackeo, y así pueden recompensar a todas esas personas. Acá también ya hicieron un artículo el cual pueden leer para las personas que obviamente perdieron dinero al momento que se cayó todo esto. Así que para las personas que sufrieron de esto, no se preocupen. Me imagino que esta gente está trabajando muy bien. Tienen mucho dinero en esta página, así que no creo que se caiga tan fácilmente. Gente, espero les haya gustado este video. Denle like, suscríbanse para más videos como estos. Y hasta un próximo video, gente.